Body, 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 body detector. ¿Qué es la que hay, mi gente de todo YouTube? ¿Qué se cuentan? Yo de camino a una playa para hacerle un videito a ustedes, así que necesito que me acompañen. Vamos a ver qué aparece hoy, lo que aparezca. Hay días buenos, días malos, yo le doy a todo lo que aparezca, olvídense. También necesito que me hagan un favor, mis suscriptores, que son Body Detector de corazón. Necesito que vayan al canal de Detector CR y se suscriban. Tienen un concurso, una rifa. Así que si quieren ganarse un pinpointer súper brutal, necesito que vayan allá, ¿ok? Vayan allá y ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Dejar su comentario y ya están participando, ¿ok? Lo que tienen que suscribirse, dejar el comentario y listo. Más nada, ¿ok? Así que vayan, suscríbense, dile que vienen de parte de Body Detector, ¿ok? Así que nada, amigos, vamos a ver qué sale hoy. Vayan al canal de mi brother también, mi sangre, mi brother, PR Detección, va bien, ya ustedes saben, así que apóyenos, que por ustedes que nosotros hacemos estos loqueras. Así que nada, espero que disfruten el video. Ya saben, se está acercando invierno, ya mismo me tengo que desconectar varios meses. Le voy a hacer videitos de moneda, cacería, lo que me gusta. El que quiera ver lo que los vea y el que no, go, 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 go. Ok, así que nada, amigos, vamos a darle, vamos a dejar la habladera y vamos a detectar que fue lo que vinimos, ok. Así que vamos allá, que salga el sol. La señal que dice que es 29, 27, 28. Señal alta, mi gente. Señal alta, corillo, corillo, que hay ahí, vamos a ver. Y la señal era una cora, cora capturada. Continuamos. Señal, amigo. Esta es más bajita. Puede ser un dime o puede ser una cora. Vamos a verlo. Puede ser platita. Vamos a verificarla. Y lo que ella está dentro del Samco, sí que una llave. Oh my God. Alguien no pasó un buen día. Miren eso, amigos. Eso es una pelota de llave. Vamos a ver, vamos a ver qué. Uy, no te me caigas. Al parecer, una llave, pero abridor. Wow, mira qué chulería, mi gente. Miren. Una llave abridor de lata. Déjame acomodarme mejor, por eso. Interesante. Interesante. Wow. ¿Ustedes se imaginan tú llegar a tu carro y no tener la llave de tu carro? Y aquí en la playa y tú vives a una hora de aquí. Creo que es un mal día para cualquiera. ¡Continuamos! Es una señal de 21, 20, 19. Puede ser un penny, quid penny o puede ser un anillito. Vamos a verificarlo. Bueno, lo que está ahí dentro y parece un dime. Pero un dime no suena en 20. Vamos a ver si una monedita vieja. ¡Ah! No te me caiga. Y esto es una moneda que no se ve. Bueno, amigo, no se le nota. ¿Y tú sabes qué yo creo que es? Al parecer es un Mercury Dime. Se le ve el palo, aquí. No sé si ustedes lo pueden ver. Pero así es. Los Mercury Dime en la playa siempre aparecen así. Bueno, no sé. Luego lo verificamos y lo ponemos en una fotito por ahí, ¿ok? Para que lo vean. Así que, ¿qué dice? ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos? ¡Mercury capturado! ¡Continuamos! Amigos, siguen las señales altas, que son las que me gustan. Esa es 26, 26. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Todavía suena, quiere decir que está. Dice que está 4 o 5 pulgadas. Vamos a verificarla. Vamos a ver. Otra moneda más de esa, no joda. A ver, dame un segundo. Mira, la playa está muy, muy linda hoy, amigo. Está calmadito, calmadito. Y era un dime capturado. Continuamos. Aquí, amigos,
Es alta, es alta. Vamos a ver si aquí la bandera de América nos da suerte. Amigo, tengo el audífono porque hace mucho viento. Vamos a verificarla, a ver qué hay ahí. Bueno, amigos, hay algo ahí, parece un botón. Está en esa esquina ahí, vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué es. Vamos a pasar el cepillito, mi gente, a ver si de casualidad nos llevamos una sorpresa con esta pieza. Se ve interesante, ¿ok? Vamos a verificarla, a ver qué es. Sí, amigos, al parecer es parte de un botón. Dice 2011 ahí, la única fecha que se le ve. Pero, ya ustedes saben, pieza a pieza, pieza a pieza, y lo que salga lo grabamos, olvídate. Yo grabo hasta la basura. ¡Continuamos! Tenemos señal de 13. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Puede ser un pull tab o puede ser un nickel. Vamos a verificarlo, a ver. ¿Qué les digo? Un nickel. Verificamos la fecha. Cansado, amigo. Ya llevo mucho rato aquí. Ah, cayó. Se ve viejito, amigos. Ay, me olvidó que tengo los audífonos. Dame un semillito, esto es en vivo, esto es en vivo. Bueno, tenemos. Mira, amigo, del 42. Níquel del 42. Dice letra. Ave María, letra S. Si esa S lo hubiera tenido aquí en esta esquina, hubiéramos dado un palo, estuviera gritando yo por toda la playa, ¿ok? Pero amigo, esta área hay mucha moneda antigua, así que me voy a concentrar en esta área. Creo que estoy mirando y creo que esas casas son antiguas, ¿ok? Esas casas son todas antiguas. Hay que le cambian las paredes y todo eso, pero vamos a concentrarnos aquí. ¿Ves? Estamos donde está la bandera. Vamos a concentrarnos, que parece que viene lluvia. Vamos a tratar de avanzar, ¿ok? Pero miren. Níquel capturado, continuamos. Creo que tiene un 90% de plata, así que es bueno, buen inicio. Continuamos. Por eso yo le digo que cuando vean señales de aquí, miren, de 6, de 5, 2. Yo pensaba que era, no sé, era un como aluminio, porque siempre el aluminio suena ahí, pero. Miren, por eso es que hay que excavarlo. Por más aluminio que tú saques, siempre hay que excavarlo. No es oro, creo que no es oro, no. Es que se le ve todo lo verde ya. Pero es una pieza de joyería y uno se motiva. ¿Usted me entiende? Bueno, está bien oxidado, parece que ya hay mucho tiempo, pero nada. Joyería es joyería, ¿ok? Eso fue un inicio. Continuamos, seguimos a ver qué encontramos aquí. El señal de las que nos gustan. Vamos a abrir, vamos a abrir. Vamos a ver y... Pero, ¿cómo va a ser, me va a dar esa señal, ese dime? Si los dime no grita ahí. Vamos a ver. Ya, un dime, 74. Bueno, capturado, capturado un dime. No nos duermamos, no nos duermamos. Vamos a despertar, coño. Vamos allá. Bueno, amigos, tenemos señal altísima. Vamos a ver qué hay ahí. Se me cayó el santo. Se me cayó el santo, se me cayó el detector. Ay, accidente, ¿qué pasa con el santo? Y puede ser, a ver. Yo estoy medio ciego, amigo. Creo que es Cora capturada. Vamos a verificar la fecha, que se ve antigua. Y hoy están saliendo muchas moneditas antiguas. Y es del 86. Cora del 86 capturada. Continuamos. Tenemos señal.
14-13. Esas señales todo el tiempo tienen que abrirlas. El que tenga un Equinox sabe que esas señales no puedes dejarla pasar. Vamos allá. Pull tap capturado. Dilen. Capturado pull taps. Repitan conmigo. Capturado pull tap. Me cago en tu vida. Continuamos. Amigos y amigas, tenemos otra señal aquí. Esta es brincona. Al parecer hay más de una señal. Parece que son dos o tres mezcladas aquí. Pero vamos a abrirla a ver qué hay. Y ta 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 tan ta tan. Corona extra, verla es quererla. Ay, amigos, qué belleza. Pero nada, amigos, seguimos. Y quiero decir algo, amigos. Paz y amor, todos los colegas, amigos. No peleen, vamos a unirnos, mi gente. Dejen las peleas y vamos a unirnos. Acuérdate que juntos podemos lograr muchas cosas grandes. Ahora, si nos peleamos uno a los otros, lo que vamos a hacer con este hobby es que lo vamos a tirar para abajo después de tanto sacrificio que gente ha hecho, ¿ok? Así que dejemos las peleas, unánamos como seres humanos que somos, como buscadores. Y nada, hay muchos tesoros para todo el mundo, el bizcocho es grande, así que menos peleas y más búsquedas, ¿ok? Continuamos. Amigos, señal de 12. 12-13. Vamos a verificar si es un níquel antiguo, un anillito o un pull tap. Y ¿Cómo están, gaviotas? Dígame, ¿qué? Dígame, todas las gaviotas que hay aquí conmigo, que hay como 30. ¿Y qué es lo que hay en el Samku? Ninguna de las anteriores. Tapa de botella. Maldita sea, coño. Continuamos. Amigo, tenemos señal nueva. Vamos a abrir. Que las señales son buenas. Vamos a ver. Y ya está en el Samku. Vamos a ver. Creo que es un penny. Ay. He sacado tantos pennies hoy que ya no sé ni cuántos he sacado. ¿Dónde está? No quiere salir. Oh. No quiere salir. Vente. Que te voy a echar la alcancía. What? ¿Qué es esto? Dice Canadá 1928. Oh, pero es un penny, pero de Canadá. Se ve interesante, amigos. Se ve interesante. Miren qué belleza. Pensé que era un wheat penny porque está. Bueno, 1928 de Canadá, Wansen capturado. Continuamos. No se me duerman. No. No lo cambien. No. No le den para adelante. Vamos a verificar esta señal. Señal de 13. Entre más me lo digan, más me. Vamos a verificarla, a ver qué hay ahí. Y era un níquel. Níquel en el Sandcup, níquel capturado. Continuamos. Body. Tenemos una señal de 15 y 14. Y vamos a ver qué hay ahí. Y adivinador. Pulta Blue, es un pulta caro, un pulta de marca, oíste, no hay ningún pulta, ¿ok? Esta señal. Ya, qué lindo se oye, amigo, ustedes saben, la señal de 30 se escucha bien bella, bien bonita. Vamos a ver. Bueno, ¿y qué será? Patatatán, Cora capturada. Bari. Ay, mi madre, mira lo que hay, una otra cora, man. Ya completé para el parking. Bueno, seguimos, no nos quitamos. 17, 18, 15, 14, 13, 20. Abrimos. ¿Ustedes creen, amigos? Nos vamos, la dejamos.
donde se va, mire. Se entierra hasta mitad, hasta casi mitad. Mire, con el pinpoint, mira. Dice que está ahí mismo, pero digo, he sacado, mira, como 20 tacos ni nada. Así que creo que es un canto de malla y que descanse en paz. Vamos allá.